Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Yes, teacher. Good evening. Yeah, nice. Okay, good evening. Welcome. Nice. So, nice. Thank you for being on time. So, it's raining. I don't know where you are, but in most of the places it's raining, okay? A mí, créanme que en el grupo con la clase anterior hasta se fue la luz aquí y me tuve que quedar ahí. Desconectada porque ¿cómo? Pues si la luz no está, ok, but then suddenly the regresó y ya gracias a Dios logré terminar con ellos, por eso es que vengo unos minutitos tarde, right, porque tuve ahí el inconveniente de la electricidad, but that's nice, thank you for joining, pongan ahí sus cámaras, quiero verlos. Ok, nos vamos a tomar un par de pictures ahí, ok, vamos a tener una sesión fotográfica. Today is the last date, ok, so how you feel, welcome, welcome, ok, ahí está ingresando más, ahorita ya llevamos 14 participants right here, ok, so ya vienen los demás, and thank you for joining, ok, thank you for joining. So the last day is today, okay? Today is the last day. Como nada, right? ¿Recuerdan cuando iniciamos allá en los primeros días de julio? Lo veíamos como, ay, apenas empezar, right? Miren, de 16 sections, okay? 16 sections today, okay? And, Lorena, yeah, we are talking, Lorena. Make sure that you have your headsets connected. Well, because, yeah, let me see. I'm in another device, and yeah, I'm able to listen. I'm able to listen, Lore. Trate de verificar ahí. ¿Será que no? Ajá, try to log out and log in. Let's see what happened. Okay. And I know that there are some areas, hay algunos que tal vez estén ahí con algunos problemitas de internet porque está lloviendo mucho en algunos lugares y pues ahí a veces es inestable, right? Pero ojalá no nos dé problema, okay? No nos dé problema and we can go ahead and end the date, okay? End the video conference for today. En muchos lugares está lloviendo. Miren acá, más que estoy aquí cerca de la ventana, hasta un gran brinco pegué con un gran rayo que cayó. Ya sentía que me caía a mí aquí. Así es que, pero mi modo es parte del espectáculo, right? So, just be careful, okay? Just be careful. Y creo que ya ahorita ya están ingresando. Ya tenemos 14, okay? We are 14 participants. Cameras, Kimberly, no la veo hoy, Kimberly. Sonia, no la veo. Evelyn Seguet, ¿por qué no me quiere poner la cámara? Están haciendo los colochos todavía. Ahí está Lore connecting one more time. Ahí está Margarita. Margarita ya tiene los colochitos, ya no necesita hacérselos, ya los tiene incorporados. Ok, así nice. Ya los tiene hecho. Ahí está Andrea. Welcome, Andrea. Ahí está Andrea, ya. Connecting. Lore, now do you listen, Lorena? No. Good night, teacher. Hoy sí. Oh, yeah. Ya, okay. Ya perfect, Lorena. I don't know. Probably wasn't a connection issue right there. Okay. Yeah. So thank you. Okay. Thank you for joining. Okay. So what we are going to do today, it's basically the end. Okay. So we will try to finish the exercise that we have. So así terminamos el final quiz. Y no nos queda nada pendiente para que usted no vaya a decir, hey, el último respuesta del examen ya no lo vimos, right? So, vamos a tratar de darle respuesta a los últimos ejercicios que teníamos ahí pendientes. And then, if we have time, I have the last activity. This is like a picture, okay? Like a conversation. And then we have the closing words, okay? So, let me see if I can share the screen right here. Okay, let me see.
Okay, here is the final exam. Vamos a ver. So we finished el exercise A, B, and C yesterday, right? So nos quedamos aquí, el exercise D, E, and F, and then we are done, okay? Ya prácticamente estamos finalizando, okay? So let's do it together, okay? Vamos a hacer esto. Luego vamos a hacer la última actividad que tenemos de cierre. And then the closing works, okay? No vayan a llorar. Ni modo, todo lo que comienza debe de llegar a su fin, ¿ok? Y lo importante es que usted esté feliz, no esté triste ahora, esté feliz porque algo tuvo que haber aprendido, algo tuvo que haber aprendido en este módulo, ¿verdad? So, new works or something, ¿ok? The correct pronunciation of something, or reinforce, tal vez usted dice, no, yo eso ya lo sabía, pero ahora ya me quedó más claro. Okay, algo debe de haber por ahí. Okay, so let's see. Exercise D says, choose the correct answer to the questions. Okay, choose the correct answer to the questions. Okay, so we have the questions right here. Oh my God, we finished this one, right? So we did it yesterday. Okay, so este ya lo hicimos. Okay, this one, letter E. Okay, letter E, used the correct present continuous form, okay? Present continuous. Let's see. Mairene, when we are going to use the present continuous? Did you remember, Mairene, when we are going to use the present continuous? Wearing, usando. No, listen, Mairene, when, ¿cuándo vamos a usar nosotros el presente continuo? When, ¿cuándo dijimos? Cuando la acción es del momento, cuando está sucediendo. Mm-hmm. Nice, okay, the present continuous is the famous ing, right? Y dijimos que esto lo íbamos a ocupar cuando yo estoy haciendo la acción, ¿ok? Yo estoy hablando y haciendo la acción y en este momento yo digo, yo estoy ahorita comiendo. I'm eating right now, ¿ok? So, ese es el presente continuo, ¿right? No, lo que vamos a usar cuando la acción está pasando en el momento that I'm talking, ¿ok? Nice. Perfect, Mairene. ¿Ok? Let's see. Margarita, number one, ¿ok? Read the question and let's see the possible answers, okay? Margarita Portillo. Okay. Possible, no, I'm wearing a suit. Okay, so the question says, are you wearing jeans? Are you wearing jeans? What would be the answer? No, I'm wearing suit. No. And the verb to be? ¿Dónde me deja el verbo to be, Margarita? No. Remember, present continuous. Dijimos que el presente continuo va el sujeto, el verbo to be, el verbo y el ing. ¿Ok? So, ¿cuál sería en este caso, Margarita? No, I am wearing a suit. Ah, ok, no, I am wearing, ok. El verbo to be siempre va pegadito al ing. No lo dejen a un lado. El verbo to be, que es el am, is, are, siempre va a ir ahí a la par del ing, ok. Del verbo que va en ing. Van de la mano, ok. Ellos van ahí en pareja. Let's see. Fernando Rivera. Ay, no, ustedes, ¿por qué se andan cambiando el nombre? Último día se me están cambiando el nombre. Ok, help us with the number two, please. Perdón, mi. Is Mr. Sims wearing a tie? Tie, ok, wearing a tie.
La respuesta es no, he isn't wearing a tie. A tie, okay, nice, okay. Is Mr. Sims wearing a tie? No, he isn't wearing a tie. Okay, nice. Let's see, Ruth Reynaldo, number three, Ruth, please. Are Ed and Sue wearing sweaters? Sweaters? Mm-hmm. No, they're not. It's very hot. Okay, no, they are not. They're not. It's very hot. But the question is with the ing. So then the answer needs to be also with the ing. Yes, teacher, yes. Mm-hmm. So they are wearing sweaters. Okay, no, they aren't wearing sweaters. Okay, are Ed and Sue? So aquí sería they, right? Porque estamos hablando de Ed and Sue, como que aquí dijera Chepe y Juan, right? O Chepito y Marillita, dos, okay? So they are wearing sweaters, okay? No, they are wearing sweaters. Let's see, Sandra Sanchez, the last one, number four. Is it raining? No, it's not raining, it's snowing. Okay, okay. So let's submit the answers and see if we got it correctly. Oh my goodness, we have this one wrong. So in this one, there will be this one, I guess, okay? Yes, okay, so this one is the correct one, okay? Number one, two, three, and four. So esto ustedes ya lo tienen, okay? Ya lo tienen ahí resuelto, pero si había alguno que tal vez les había quedado ahí malito, lo pueden todavía ustedes modificar, ¿ok? Pueden todavía modificarlo para que les quede todo correcto ahí, no les vaya a quedar ahí un punto menos, ¿ok? So, let's see, the next one. Select the correct time. ¡Ey, qué bonito el time! ¿Se acuerdan de los relojitos, right? So, vamos a ver qué tan buenos somos con la hora. Ok, it says, instructions, look at the clocks and select the two possible correct answers for the four displays, display on each watch. Ok, hay cuatro relojitos ahí. Vamos a ver the time, ok. So, let's see, this is the example. What time is it? It's 20 after 2, it's 2:20. So, acuérdense que hay diferentes maneras, dijimos, right? Para decir la hora, yo como en español, usted dice las 2 y 10, las 2 y 15, las 2 y cuarto, un cuarto para las 11, las 10:45, and so on. Ok, so, let's see, number 2. Let's see this one, number 2. What time is it? Let's see who. Lorena, Lorena Santa Maria, what time is it in number 2, this one? It's 10. It's 10 to 7. Okay, it's 10 to 7. Okay, let's see. Mm-hmm. It's 10 to 7. Nice. Vanessa, Isabel, Perdomo, number, letter 8, it says right here. Number 3. Vanessa, you are on mute, Vane. There you go. What time is it? It 8:45. Okay. 45. It's 8:45. Okay. It's 8:45. Nice.
Let's see, Kimberly. Welcome, Kimberly. Nice to see you in the camera, Kim. Number four, Kim, number four. What will be the answer? Look at the time right here. What time is it? It's 5 past 11 and it's 11:05. Okay, it's 5 past 11 or you say 11:05, okay? So it means that we can select the two of them. So in the other ones solo hemos seleccionado uno, right? So let's see this one. Raquel, do we have any other option right here in this one, in number three? We have, it's 8:45. Raquel, you are on mute, Raquel. Sí, no, no me había dado cuenta. Sí, it's 8:45, the last one. Okay, it's 8:45. That's a different way, right, for the time. Let's see in this one, Leticia Rodriguez. Nice to see you, Leticia, okay? Nice. Do we have any other option in this one? It's 6:50. It's 6:50. Okay, nice. Okay, Andrea Ixel. Yeah, well, that's all right. Ya no, este es el ejemplo. I'm sorry, Andrea. Next one. Okay, so let's see the answers. Okay, let me submit it right here. And yes, we get everything nice, correctly. Okay, perfect, perfect. And that's all. Look, no more. Ya no hay más examen. We finished the quiz. Okay, so basically with this, we are done. Okay, con esto prácticamente terminamos nuestro trabajo de plataforma. Y este, de acá pues habían 4 personas por ahí, pero al final no sé qué pasó. A algunos les logré escribir que encontré de casualidad ahí el número, pero de ahí a otros que ya no los encontré. Ok, entonces ustedes pues están set ya con su trabajo de plataforma ahí, ¿verdad? No hay más, ok, no hay más. Ok, so what we are going to do, I will share right now something about, yeah, you are seeing my screen. So let's see if you can see this part. Okay, so it's just a picture. It's just one picture, okay? So dejen ver si me deja. Solo es una imagen aquí al final que está. Okay, this one, okay, this one. We will do, this is the last activity, okay? Con esto terminamos. Y estas son unas talking cards, okay? Son unas tarjetitas con temas totalmente diversos, okay? Diferentes, okay? So, let's see. We have food, we have hobby, we have friends, we have animals, we have birthday, we have movies, we have seasons, we have school. We have holidays and we have music, okay? So different topics, okay? We need to talk, okay? We need to talk about this. Let's see. Veamos aquí voluntariamente. Vamos a ver, sorry que siento que estoy gritando, pero es que yo no escucho porque está lloviendo bien fuerte. Lo siento si yo estoy hablando fuerte, pero yo soy la que no oigo y yo soy la que siento que estoy gritando, pero bueno. So, let's see. We have these cards, okay? We have different questions, okay? We have WH questions. Did you remember the WH questions, right? So we have different WH questions right here. Okay, let's see. Andrea Itzel. So let's see, what is your favorite movie? What is your favorite movie? Let me see.
Huh, Itzel, Andrea? I don't have one. Oh my goodness. Okay, let me change it. Let me change it. Le vamos a poner okay. otra más fácil. What is your favorite subject? What is your favorite subject? My favorite subject is math. Math. Oh my goodness, numbers. Yeah. And why do you like it? Why do you like it? Because it's exactly science. Ah, yeah, it's like the perfect science, right? So how often do you study? Sorry, teacher, I don't understand. Mm-hmm. How often do you study, okay? ¿Con qué frecuencia usted estudia math? My career is about it. Sorry? My career? Because of your career, because of your career is about math, okay? Yeah, yeah. Ah, okay. Industrial engineering. Okay, perfect. So a lot of numbers. Ahí tiene que estar afilada con los números, right? Nice. Okay, that's why you like it, okay? Perfect. Let's see, Sergio. Qué bueno verlo, Sergio. Ajá, no lo había visto. Sergio, okay, let's see. What is your favorite animal, Sergio? What is your favorite animal? My favorite animal is a cat. A cat, and why do you like it? Why? I don't know, because it's, no sé, porque soy muy independiente. Okay, because they are independent. Okay, because they are independent. Okay, where does it like? Okay, where does it live? Okay, where does it live? ¿Dónde viven los gatos? Where does it live? No sé, en cualquier lugar. Okay, in English, any place, right? Any place, any place at home. So, since they are very independent, so if you have a cat, so even though usted no le da de comer, él se rebusca, right? So nice, that's why they are independent, right? It says, what does it eat and drink? Sergio, what does it eat and drink? Me or the cat? The cat, we are talking about the cat. The cat eat, cat foods, okay, cat foods and atún, okay, tuna, okay, tuna, nice, okay, let's see, Claudia Marisol, nice to see you, Claudia Marisol. When is your birthday, Claudia Marisol? When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? So we are talking about you. Oops, I'm sorry. We are talking about you. Oh my God. Cloud. So when is your birthday? My birthday is on. When is my birthday is este año, January, in which month? ¿Qué meses? January, okay. June. And June. The date? My birthday is on June the 1st, June the 2nd, June the 20th. ¿Qué fecha es? A.
Ah, okay, 8. So my birthday is on June the 8th. Okay, June the 8th. Yes. Okay, how do you celebrate it? Okay, how do you celebrate it? How do you celebrate it? How do you celebrate? Yes, my family is my friends. Ah, you celebrate it with your friends and your family, right? Nice. So let me share the screen. I don't know what happened. Creo que no están viendo la pantalla. I don't know why. Okay. Now, yes, you can see it, right? Nice. So I'm sorry. No sé qué pasó. Estaba compartiendo and then suddenly ya no dejó. So let's see, how do you celebrate it with my friends and family, okay? So what presents do you like? What presents do you like, Claudia? This one, what presents do you like? Presents means regalos, right? What presents do you like? Do you like a cake? Do you like I don't know, flowers? The money. Oh my goodness, money. Okay, yes. Money. Okay, yeah, that's nice to have money as a present. Okay, and the last one, how many friends do you usually invite? Okay, if you celebrate your birthday, you have a cake. So how many friends, 1, 2, 3, how many friends do you usually invite? Ten friends. Ah, okay, I usually invite 10 friends, okay? Nice, perfect. Yes. Let's see, Lore, Lore Santa Maria. Let's see, what is your favorite holiday? Lore, what is your favorite holiday? My favorite holidays is Christmas. Christmas. Why do you like it? Why do you like it? I like Christmas because the environment is very nice. Okay, there are many lights. The tree. Okay, nice. Because of the environment and because of the lights, the decoration. Very presents. Presents, food. Food. That's true. Yes. But, and what do you eat and drink on these dates? What do you eat and drink on these dates? I cook turkey and from time to time I drink champagne. Okay, perfect. Turkey and champagne, right? Champagne. Nice. Yeah. Okay, very nice. So we can visit you on Christmas, okay? Ya sabemos a dónde llegar. Nice. Okay, let's see. The next one. The next one will be for Natalie. Natalie, welcome, Natalie, okay? Let's see. Let's see. Let's see. What is your favorite music? Natalie, what is your favorite music? My favorite music is salsa. Salsa, and why? Oh, okay. So, So in that case, my favorite music are, because you mentioned more than one. Oh, yes, are salsa and romantic. A little bit about romantic music, okay? And why do you like it? Why? Because
I like it. How do you say, sorry, how do you say tranquila in Spanish? Relaxed, in because relaxed. You're so really relaxed. I like it. Yes, I like it. It relaxes. Okay, because it's really relaxed, a relaxed music, okay? Yes. And when do you listen to it? When do you listen to it? And I listen in salt. Okay, so you listen at where? When is cuando, right? When, time? Yes. I went to listen in the afternoon. Ah, okay, I listen to music in the afternoons, right? Mm-hmm. Nice. And what is and who? I'm sorry, who is your favorite singer? Who? Mommy. My favorite singer is Mara Anthony. Okay, that's who, right? Who is it, okay? Nice, thank you, Natalie. Let's see, we have one more. We have one more, one more. That will be for Evelyn Saget. Evelyn, no la había visto. Ahí está Evelyn, okay? So Evelyn, let's see this one. Who is your best friend, Evelyn? Who is your best friend? Is my friend Okay, my best friends are the co-workers or the classmates from the university, okay? My best friends are, porque son varios, right? My best friends are my classmates from the university, okay? Let's see, Evelyn, how often do you see them? How often do you see your friends? Is here. How often? Remember how often? Con qué frecuencia, right? How often do you see? Con qué frecuencia usted los mira? How often do you see your friends? Cada fin de semana. Okay, in English, every? Yes, every. Every weekend, okay? Every weekend, okay? And where does they live? Where does they live? Where, donde viven ellos? Where does they live? Cerca, no sé cómo se dice, pero close? Cerca de mi casa. Close to my house, close to my house. Close okay. To my house. Nice. And how does, well, that one leave it like that, okay? Thank you, Evelyn. Let's see, we have the last one. Vamos a ver quién es el que va a responder el last one. Ada Marcela, okay? Yes, you. Let's see, Ada Marcela, what are your hobbies? What are your hobbies? For you? Complete sentence. My hobby is read. Ah, okay. And why do you like read? Why do you like to read? You are on mute. I'm sorry. You are on mute, Ada. Because it's comfortable. Ah, okay. Perfect. And when
When did you start reading? When did you start reading? I start reading at 15 years. Ah, okay. So I start reading at 15 years. Okay, nice. Okay. So there are more questions, but because of the time, we have to stop. Okay, we have to stop. Let's see. Now I guess that we are almost all in the class, so I would like to take a couple of pictures, it's true, okay? And let's see if I can make bigger right here. And estas fotos nos van a quedar de recuerdo, okay? So let me see, aquí como voy a cerrar esto, aquí está. Okay, so turn on your camera, pon ahí su mejor sonrisa ahí, el pelo ahí, los colochos, okay, bien hechitos. Porque, remember, today is the last day. Algunos van a decir, ay, al fin vamos a descansar de esta maestra. Pero otros tal vez me decir, ay, no, me voy a acordar de la teacher y de los compañeros. So, entonces ahí les voy a compartir en el WhatsApp, ¿ok? Ahí les voy a mandar las fotitos. Quiero ver, Sonia no tiene cámara. Jasmine, no la veo. Jasmine, Wendy. So, Jasmine Ayala. Okay. Teacher, avise, no vamos sí, a salir ahí. No, ahorita les estoy avisando ahí, vean whisky, ok, todos digan whisky para que salgan ahí felices y contentos. Vamos a tomar varias para que, espérenme que se ve muy oscuro, déjenme ver si subo esto aquí, porque algunos se ven muy oscuros, espérenme, voy a tomar varias. No sé por qué algunos se miran un poco el fondo muy oscuro. Let me see if I can put it with flash. Vamos a poner una aquí con flash para que se vea clarita porque no me gusta cómo se mira, muy oscura. Quiero ver así. Ay, my goodness, no dio flash esto. Let me see like this. Okay, so estas nos van a quedar ahí de recuerdo, okay? Para que usted se acuerde cuando estuvo aquí en las clases con la teacher. Sí, no, pero es que no sé por qué. Tal vez trate a alguien de tomar, no sé si será my phone. Porque no sé por qué se miran oscuras. Se ve, se miran. Ahí está Andrea tomando. Thank you, Andrea. Ahí las comparte al grupo del WhatsApp. Quiero ver si la tomo tal vez un poco más así. No. Sí, es que queda. Ahí se ve un poquito mejor. Ok, ok. Nice. Thank you. Ahí se las voy a mandar las que yo tengo, aunque no sé por qué se miran unas oscuras, pero bueno. Let me see if I do it like here. Full screen. Veamos así como se ve. Ok, enough. Ya, sesión fotográfica. Ya, así ustedes ya. Todas las poses, ok, nice, so look, ahí se las voy a mandar al grupo del WhatsApp, ok, so we get into the end, ok, bien o mal, gracias a Dios hemos llegado, ¿verdad? Hemos llegado al final y ustedes van iniciando, ¿verdad? Van iniciando, lo que yo les puedo decir es así un consejo sabio, ¿verdad? Ya usted ya se metió en este lío, o ya hágale frente, ¿verdad? Por no decirles otra palabra, ya usted imagínese, ¿verdad? So hágale frente a eso, ¿ok? No se desanime, no se desmotive, no diga usted, ay, no, es que muy difícil, ay, no, mejor ya no sigo, sino al contrario, usted diga, sí,
Voy a continuar, voy a seguir adelante para que podamos ir progresando en el idioma, ¿ok? Ir progresando. Para mí, créanme que un gusto haberles podido ayudar en estas 16 sesiones que hemos tenido. Y pues gracias en serio por el tiempo y por conectarse. Créanme que es admirable el esfuerzo pues que ustedes están haciendo, porque no es fácil. Una persona normal, común y corriente ahorita quizás estuviera dormida, ¿ok? O viendo la novela, o tal vez, no sé, viendo una serie de Netflix, algo, ¿verdad? Que usted diga, ay, si yo vengo cansado de trabajar y tengo que descansar, ¿right? So, eso es normal people. Ustedes, nosotros no somos normales, somos especiales porque estamos haciendo un esfuerzo de querer aprender algo. Y yo sé que están aquí porque les gusta. Yo no veo a nadie aquí que lo tengan amarrado a la silla ahí porque tiene que aprender, ¿verdad? Sino que ustedes están acá porque ya sea que necesite el idioma por su estudio, por su trabajo, porque algún día a usted le gustaría viajar o algún día usted quisiera tener otra opción laboral, por un motivo debe de tener, y cualquiera que sea, está bien. Todo lo que usted sea algo que le va a servir en la vida, hay que aprenderlo. Y que no es fácil. Alguien me puede decir, ay no, teacher, mire, yo quizás yo ya no sé si voy a seguir porque mucho me cuesta. ¿Ok? No se ponga usted en esa mentalidad así de que, ay, que mejor ya no. O ya hágale frente, ya aguantó 16 sesiones aquí hasta las 10 de la noche. Si usted lo deja así, eso va a quedar perdido, tiempo perdido. Ok, so, así que yo les animo a seguir adelante, a que puedan continuar y esforzarse, porque no es fácil el hecho de estar acá desvelándonos un poquito, pero todo esfuerzo tiene su recompensa, ¿verdad? Ahí pueden guardar mi número, yo creo que algunos ya lo tienen ahí guardado. Guárdenlo, cualquier cosa me pueden escribir si necesitan algo. Dinero no, dinero yo no tengo, eso sí no me vaya a llamar, mire teacher, no le sobran ahí unos $5,000, no, yo eso no quería. Ahí sí les quedo bastante mal, pero si usted necesita algo, ¿verdad?, en relación al inglés, es más adelante, alguna duda o algo, escríbanme, ok, que ahí de alguna o de otra manera, aunque sea la medianoche, yo siempre respondo, ok, así es que ahí tienen ustedes mi contacto. Les doy un consejo, no se salgan del grupo del WhatsApp, ¿verdad? Porque ustedes van iniciando, cuando ya ustedes estén en el siguiente módulo, les van a mandar un enlace para un nuevo grupo. Ok, ya cuando usted se haya ingresado, ya esté en el nuevo grupo, ellos automáticamente, si ustedes ven, ellos son los administradores de los grupos de WhatsApp, automáticamente ellos cierran el grupo. Ok, no hay que salirse, o sea, ellos lo cierran porque ya usted ya está en el nuevo grupo, pero de momento no se salgan. La clase sí, ya terminamos las sesiones, pero no se salga hasta que ya usted esté seguro por cualquier cosa. Todavía esos grupos los dejan activos para informar cualquier noticia, cualquier update, ¿ok? Entre un módulo y el otro, normalmente hay a veces 2 semanas y a veces hemos tenido casi 3 semanas de pausa. Pero estas 3 semanas no las tome usted como, ay, vacación, qué chivo, voy a ver la novela de las 9. No, trate usted de la manera de lo posible, repasar, estudiar, ocupar la hora para el inglés, porque si no va a llegar allá al módulo 2 y ya no se va a acordar del verbo to be. Va a llegar allá al módulo 2 y ya no se va a acordar del presente continuo, porque lo dejamos de usar. Entonces, usted tiene que estar siempre en constante estudio, ¿verdad? O sea, usted no tiene que dejar el inglés por ningún motivo. Usted tiene que definitivamente buscar la forma en la que usted pueda, continuar repasando. Cosa bien sencilla. Yo no le digo, mire, vaya a comprar un libro y
Miren, lea un gran librote. No, no. Ustedes todos tienen internet. ¿Qué más que con el internet? Ustedes pueden, miren, pueden descargar una aplicación. Busquen una aplicación de cuentos de niños. Los cuentos de niños tienen palabras bien básicas, palabras de para niños. No le van a poner ahí un vocabulario que a saber qué es, right? So, usted puede descargar aplicaciones. No sé si han escuchado de la aplicación de Duolingo, que es un pajarito. Usted puede aprender inglés con el pajarito. No necesita ir a pagar $100 a X lugar. Usted puede hacerlo desde su casa, más ahora que estamos en pandemia, COVID y todo eso. Es bastante sencillo para ustedes buscar alternativas, opciones, pero eso es de cada uno, right? El quererlo hacer, el querer mejorar. Esa aplicación es gratuita y es bien bonita porque va desde ahí, desde el inicio. Y ahí va avanzando, 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 avanzando usted. Y si no pasa algo, ahí se queda, no lo deja pasar. Entonces, yo no le digo, mire, póngase a leer una gran cuestión, ¿verdad? En estas semanas que vamos a tener vacaciones, pero por lo menos un ratito póngase a jugar ahí en el teléfono, cambie el teléfono a inglés. No sé cuántos lo han cambiado, algunos tal vez no, pero alguien me va a decir, no, es que mire, yo no le entiendo nada. No lo haga en la semana porque usted lo necesita para su trabajo o lo que sea. El fin de semana que no está trabajando, ponga el teléfono en inglés a ver qué tal, cómo le va. Y créame, créame, créame que va a aprender un montón de palabras solo haciendo eso. Los que le gusta ver Netflix, tienen una su serie ahí que hasta tal vez ya la vio y la está volviendo a ver. Ya sabe usted qué va a pasar. Póngala en inglés. Cámbiele, póngale ahí el subtítulo de inglés, usted ya sabe qué va a pasar. Usted va a estar escuchando, usted va a estar escuchando, escuchando y probablemente los primeros capítulos usted que no entiende nada. Ok, but then suddenly, 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 step by step, usted va a ir escuchando y va a ir determinando sonidos y va a ir aprendiendo poco a poco a entender. Música, si usted es bailarín y que le gusta la música, música en inglés hay de todo, no solo romántica, hay de todo. Si usted le gusta el rock pesado, póngalo en inglés, hay el rock pesado, ¿ok? So, a modo que usted tiene que tener el inglés por todo motivo, right? Para que no se le vaya a olvidar. Y ya cuando usted regrese nuevamente a las clases, pues siempre repasar sus notas. Ustedes que van iniciando, yo les decía, lleven un cuadernito de New Vocabulary. Cada vez que usted vea una palabra nueva, anótela por ahí y diga, y bueno, ¿y esto qué es? Lo anoto, lo busco. Al final usted va a tener un buen diccionario personal de sus propias palabras. Lleven un orden. Ahorita que van iniciando, no anoten, ay, la clase de hoy la anoté en una página, la clase de otro día en una servilleta. La clase de otro día en la mano me anoté las palabras. No, no, usted tiene que tener un cuadernito bien bonito ahí. Usted póngale beginner one, esto vimos. Beginner two, aquí empezamos. Y vaya ahí haciendo sus notas a modo que, ahí lo está enseñando Vanessa, ¿ok? A modo que cuando usted termine, usted pueda revisar. Ah, me acuerdo que allá nos enseñaron el verbo to be, que nos enseñaron allá cómo hacer la oración en positivo, en negativo, en pregunta, en la respuesta. Ok, allá vimos unos WH questions, pero si usted tiene un solo relajo, ¿qué? Ni usted se entiende, es más complicado, ¿verdad? Usted trate de ser lo más ordenado que pueda. Son pequeños consejos que yo les puedo dar y que, créanme, les pueden servir. Y no se sienta mal. Algunos a veces me dicen, ay, teacher, es que mire, yo veo que otros bien hablan y bien contestan y mire, yo siento que yo casi no puedo. No, no piense así. Yo se los he dicho, yo empecé a decir igual que ustedes. Y yo no crean que yo era la que yo podía, yo era la que yo decía, a mí que no me pregunte el maestro porque a saber qué me va a preguntar, yo casi ni le entiendo. Así empecé yo. Pero como dicen, uno tiene que ser terco para lo bueno, hay que ser burro y hay que estar ahí, porque es algo bueno.
¿verdad? Que al final usted tiene que dominar el inglés y créanme, espero encontrarlos más adelante allá en un intermedio, en un avanzado, o allá en el súper, en el mercado, y me hablen inglés, ¿verdad? Esa es la idea, ese es el objetivo. Así es que, pues, decirles eso en sí, ¿verdad? Un gusto haber compartido con ustedes. Espero, como les digo, que algo, aunque sea poquito, haya aprendido, pero que lo tenga ahí, que no se le olvide, porque eso es el aprendizaje que es bueno, que el que no se olvida, pero usted, ¿de qué fue la clase? A saber, ya no me acuerdo. So, ahí sí estamos mal, ¿verdad? Porque no me acuerdo qué es que vi, pero hay que hacer un esfuerzo. No sé si alguien quisiera agregar algo, alguna pregunta, algún comentario. Creo que Lore tiene ahí su manita y había alguien más. Teacher, pero... I have a question. Go ahead. The platform will be available for us. Yeah, but it's not forever, okay? There is a time that they will close that because you will have a new one, okay? No es como que se le vayan acumulando ahí, ¿verdad? Y no, they erase. Yeah, they erase the course and then you will have a new one, okay? Y eso el sistema lo hace automático cuando usted lo inscribe en the next module, okay? So, yeah, okay. Okay. Nice. So I don't know if you have any question, any comment. Alguien que quisiera decir unas palabras. Miren, los grupos normalmente ellos los cambian, ¿verdad? Yo sé que ya ustedes algunos ya, ay, ya me conozco a Mairena, ya me acuerdo yo cómo es Evelyn. Más o menos me acuerdo que estaba Kimberly ahí en el grupo. No se vayan ustedes a preocupar o a decir, ay, no, me cambiaron a mis compañeros. Eso es normal. Ellos hacen diferentes grupos y lo que ven es el horario que usted ha seleccionado y ahí lo van a acomodar. Pero acá lo que importa es que usted siga adelante. No importa quién es el maestro, no importa quién es el compañero. Lo importante es que yo quiero seguir adelante, ¿ok? Kim, I don't know if you have a question or a comment, Kimberly. Solamente comentar algo, ¿verdad? Como ya casi no tenemos tiempo. Agradecerle por su tiempo de igual forma, por la paciencia que nos ha tenido y por todo el aprendizaje que nos llevamos gracias a bueno, este programa y también la paciencia y la dedicación que usted ha tenido con nosotros. Entonces, muchas gracias. Ok, gracias. Kim, gracias, gracias. Ok, so miren, un consejo. Usted no diga, ay, a mí que no me pregunten. Usted diga, ay, a mí que me pregunte ese maestro, a mí que me pregunte. No sean penosos, ¿ok? Yo siento que este grupo no es penoso. Bueno, de una o de otra manera yo a todos les he sacado palabras, algo a la fuerza, algunos, pero ahí van, ¿ok? Ahí van diciendo palabras, ¿ok? Y eso es lo que usted debe de hacer. Ok, eso es lo que usted debe de hacer, no tener pena, no tener miedo, no de apagar la cámara, ay, que a mí no me pregunte, no, usted ahí esté, a mí que me pregunte, no sé qué le voy a decir, pero algo me va a salir, ok, de esa forma es como usted va a aprender, pero si usted solo escucha, va, y creo que más de alguno ha de conocer a alguien, hay personas que llegan a niveles intermedios y avanzados y le dice a la persona, mire teacher, yo lo que usted me ponga yo se lo leo, lo que usted diga yo le entiendo, si me pone un audio yo escucho, pero que me ponga a hablar no digo ni pillo, y eso es porque la persona va con pena y desde entrada dice, no, mire, a mí no me vaya a preguntar nada. Y ahí algunos me mandaban mensajitos, mire, fíjate, yo voy a tener problemas. Más le preguntaba yo, porque eso es lo que usted tiene que hacer, hablar, hablar y hablar. O sea, ustedes no sean que, ay, ojalá que a mí no me vaya a preguntar. Ustedes no, ni modo. Hay algunos que dicen, no, es que como hay unas palabras que hay que hacer la boca, no sé cómo, y a mí me da pena que me vean en la cámara ahí con la boca abierta, ¿ok? No, usted no tiene que tener esa pena, ¿ok? Usted tiene que decir, bueno, yo quiero aprender y mi modo, si tengo que hacer así la boca, pues la hago, ¿verdad? Pero la pronunciación quiero aprenderla correctamente, ¿ok? Evelyn, go ahead. Pues yo en un personal teacher, sí, darle las gracias, como decía Kimberly,
por su dedicación, por su paciencia, porque creo que sí considero que algunos compañeros que sí quizás ya pueden un poquito más. Y pues en lo personal sí siento que me ha costado un poco, pero voy a tomar en cuenta cada uno de los consejos que está dando ahorita. Sí, y gracias por todo. Y espero que sí la volvamos a encontrar en el camino. Sí, ojalá que sí nos encontremos, ojalá que sí nos encontremos igual. Si algún día el mundo es pequeño, como dicen, nos encontramos por ahí en el mercado, en el selecto, donde sea, no va a ser creída, ¿eh? Viendo para otro lado, ahí le voy a hablar de sí, no se acuerda, hello, how are you, le voy a decir yo, tell me, what are you doing here, simple present, ah, I'm doing the shopping, me va a decir usted, ok, present continuous, ok, nice, ok, yeah, go ahead, I don't know. El saludo no es porque sea creída, sino porque por las mascarillas no reconozco a la gente. That's true, eso es cierto, con mascarilla es, cambia uno, right? Pero that's something that I can advise you, okay? Todos tienen la capacidad de aprender, todos pueden, okay? Que hay que esforzarse también, porque yo siempre he dicho que usted puede tener al mejor maestro enfrente y no aprender nada. Y usted puede tener al peor maestro enfrente y aprender un montón. Porque el trabajo es equipo, ¿ok? Yo puedo estarme aquí desgalillando, pero si usted no quiere aprender, no lo va a hacer. Pero eso es algo que usted también tiene que rebuscarse, como dicen, ¿right? Let's see, Mairene and then Sonia. Sí, igual, quisiera agradecer, ¿verdad? Yo preguntaba bastante también. Y gracias por la paciencia, gracias por el empeño, la dedicación. Y de igual manera espero poder, bueno, esperamos creo todos poder verla nuevamente, encontrarla, que nos vuelva a dar clase, ¿verdad? Reírnos un poco todos otra vez, pasarla sí. Bien. Y así a cada uno de los compañeros también de clases, fue un gusto, pues si no nos volvemos a ver todos en este grupo, ¿verdad? Fue un gusto. Con algunos platiqué aparte en WhatsApp. Y gracias también por el apoyo, ¿verdad? Por ayudarme con, no entendí algunas cosas, respuestas en los exámenes y me ayudaron tanto usted, teacher, como algunos compañeros. Muchas gracias. Así okay. Que me lo bendiga mucho. Bendiciones. Gracias, Mairene. Gracias. Igual para todos, ¿ok? Gracias. Let's see, Sonia. Sonia. No, teacher, solamente decirle que I like your pronunciation. Ah, okay. okay. And nice. Thank you so much. Okay, you're welcome. You're welcome. Okay. A big pleasure, okay? Ahí estamos. So, it's also a nice experience for me, okay? Créanme que son muchos grupos, pero cada grupo tiene su mística, tiene el toque que lo hace especial a todos y nadie, ningún grupo se parece a ninguno. Todos son diferentes, ustedes han sido así como que, así como, ay, me da un poquito de pena, pero lo hago, ¿ok? Son valientes, se atreven. Hay gente que dice, I don't know, y se ponen hasta que enojado, I don't know. Y ahí es bien difícil, ¿va? Porque uno no lo puede obligar, ¿verdad? A hablar, pero ustedes no, ustedes, aunque no sabían, ahí siempre buscaban la manera de... It's raining. Teacher. Go ahead. Hola, teacher. Fíjese que casi no la escucho porque está lloviendo bastante fuerte aquí donde yo vivo. Pero sí, muchas gracias. Bonita experiencia, la verdad. Y como decían mis compañeros, ¿verdad? La paciencia que usted ha tenido también con nosotros. Pues yo personalmente le agradezco mucho, ¿verdad? Y espero verle más adelante, ¿verdad? Entonces, éxito, teacher, siempre en todo lo que usted hace. Y gracias por el apoyo que nos ha dado. Ok, gracias, Ruth. Sí, no se preocupe. Aquí también ya se vino la lluvia fuerte, pero gracias. Ahí, como les digo, ahí tienen mi número, ¿ok? Dinero no, pero cualquier cosa que necesiten, ahí me pueden escribir, ahí póngame. Mire, yo soy Sergio, ¿se acuerda? Aquel que tenía usted ahí en las clases de inglés. Ah, sí, ya me voy a acordar quién es, ¿ok? So, así es que time is over. Time is over. Les recomiendo, como les digo,
no salirse del grupo de WhatsApp hasta que ya le hayan enviado a usted el nuevo grupo, ya usted esté inscrito y todo, ya esté seguro, para que no se vayan a quedar ahí perdido, ¿verdad? Porque normalmente entre un grupo y el otro, normalmente son 1 o 2 semanas y a veces han pasado hasta 3. Entonces usted no se vaya a desesperar o a decir, no, pues ya no va a haber nada. Siempre las clases van a estar. Pero en este tiempo, no es vacación, usted invierta esta hora en el idioma, no se descontinúe, ¿verdad? Para que cuando usted llegue allá al módulo 2, ¿verdad? Usted tenga el conocimiento ahí fresco y no se le olvide. Busquen, como les digo, alternativas para poder recordar siempre. Usted puede buscar en YouTube, ponga en YouTube, Beginners One, English Beginners One, ¿ok? Clase de inglés desde cero. Y ahí le van a empezar a dar vocabulary, pequeñas oraciones, pequeñas estructuras, y eso le va a ayudar, eso le va a servir, ¿verdad? Así es que gracias en serio a todos por sus palabras, gracias porque de una o de otra manera ahí estaban siempre, ¿verdad? A pesar que es noche, yo sé que estamos cansados y que algunos tal vez ahí con otras cosas que hacer o con sus bebés y eso, ¿verdad? Pero gracias en serio por el esfuerzo, un gusto y les deseo lo mejor, les deseo muchos éxitos y que sigan adelante, ¿verdad? Con el idioma, no se den por vencidos, que sí lo pueden lograr, ¿ok? So, we are going to end. Go ahead. Una última pregunta. Las clases presenciales, usted ya está dando clases presencial. Fíjese que con ellos no, por los horarios. O sea, yo vivo lejos, o sea, no vivo lejos, pero no vivo en San Salvador. Entonces, para estar presencial. Where do you live? I live in Quetzaltepeque, La Libertad. So, entonces a mí para ir presencial, la avenida está complicado. Difícil. Ajá, it's difficult because of the, it's late, no, y también como tengo aquí mi chiquitín, ¿verdad? Aquí prácticamente aquí con un ojo lo estoy viendo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? O si ya se va a dormir, pues aquí veo que ya se va a dormir, entonces, right now, no, probably in the future pueda estar ahí de forma presencial. Ok. Bueno. So, thank you, ok. Margarita se salió, ¿verdad? Margarita, ya no vi que ingresara, pero bueno, algún problema, quizás que hay algunos que me dijeron ahí que estaban sin electricidad y ahí bien complicado, right? Pero bueno, so I hope to see you soon, ok. Take care, enjoy the rest of the night, and I hope to see you soon, ok. Bye bye. Okay. Take care. Bye bye. Nice. Bye. Nice to meet you all. Okay. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you all. Thank you.